White Wolf. At last. I come for her, but the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. Brujo no se pare. Vamos a ver, ¿qué tienes para mí? Saludos. From the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafargue. Pues vale. Geralt of Rivia seemed pretty enthused. What? Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. Hostia, ese es el de diagramas que hemos leído, tío. Sort diagrams for Witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Vale. Heard of them? Never seen any though. Thought they were lost. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner. Recuperaremos los diagramas. Pero si me hace las armaduras y las armas luego gratis. No, tienes pinta de cuatro ojos. Con mucho respeto a los cuatro ojos, que yo también tengo. Pero me lo harás gratis, Y como me cobres un duro, te atizo. A ver. ¿Cómo han acabado estos de dónde? Diagrams somehow wound up in Tucson. How is that even possible? Tucson was once home to Tien Sahib, a legendary and now deceased elf. Oh, como siempre los elfos metidos en dos partes, macho, que jodan. From all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him, supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune. Ya, the diagrams they carried were left to rot with their earthly remains. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensai's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me. Well, that is what discouraged. Bueno, pero seguro que tienes una idea de dónde están. Ahora nos lo marcarás en el mapa y yo me dedicaré a buscar. ¿A que sí? I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Una copia. ¿Cómo acabaste de aprendiz de un elfo? This elven master, how did he end up taking a human for an apprentice? My father forged armor. As a youngster, I helped him. Then began forging my own pieces. Master Tien Sahib saw my work and offered to take me on as his apprentice. Only now, years on, do I realize the honor that was. Alas, my master perished in a massacre later, slain by racists. Though he taught me everything he knew, I did not manage to complete the guild's requirements for Grand Master while he lived. I know I have no equal in the trade. Yet, until I complete Witcher armor of Grand Master quality, claro, se te ha quedado dependiente. Tranquilo, hombre, que con nuestra ayuda lo conseguirás. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin,
Sí, el gato. Yo en la partida original, mi Geralt lleva toda la armadura completa del gato. Y de Mantícora, ese de Mantícora no conozco. ¿Mantícora? Este es nuevo. One of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarf and still, and quarreled fiercely all the time. Yeah. Slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the Duke of Kent. He was arrested and sentenced. Ay, estos brujos, ¿cómo les pierden el coche? Where he was held? Well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. Sí. Buscaremos. A ver, el oso, que nos cuentas del oso, pero bueno. La del oso, el gato y el lobo las tengo hechas en la campaña original. Si queréis saber cómo hacerlas o dónde encontrarlas, echar un vistazo a la playlist de The Witcher 3, Wild Hunt. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo Vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Muy bien, se dio a la fuga con la pasta, muy bien. That was all they heard of him, and that is all I know. Está dando a entender eso, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, el lobo. Esa es la nuestra. The wolf. His name was Atom. I remember him well. My master liked him, helped him find a safe yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropia. They questioned my master about the elf. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termas. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the witcher disappeared without a trace. The Griffin. What can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. Joder, hace 200 años que pasó por ahí el brujo, ¿eh? Agüita. El fuerte Usar. He had taken on a contract at Fort Usa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No. It said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usa. Sí, sí, tendremos que investigar todos esos lugares que nos está diciendo para ver qué le pasó a los brujos. El del gato. Mira, el del gato. Reciente. To confirm the authenticity of a witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal guard. A witcher from the school of the cat offered to sell him diagrams for un equipo completo. El gato debe tener buen material. Habrá que buscarlo. Was it really a witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up
Joder, tampoco, coño. Es un brujo, tiene en su código también, ¿sabes? No es un asesino, o sea, ahí despiadado, o sea, ahora cojo y lo mato, ¿no? Siempre. Hay que tener un motivo. Iremos, iremos. Ok, bueno, vamos a ver qué tienes. Déjame ver qué tienes, hijo. Dios mío, que me estoy durmiendo aquí, macho. Que me estoy durmiendo, joder. A ver, mira, pues mira, esto te lo vendo. Porque necesito pasta. Esto también, joder, es una puta mierda. Qué miseria, colega. Joder, qué sueño tengo. Vale, pues nada. Reparar, por favor. Se va a reparar todo. Ok. Me voy. A ver, ¿qué me harías? Vivo y voy. Viva el po. Viperinas, caca. Claro, es que no tengo ni un puto diagrama, tío. Menuda mierda. ¿Esta cuál es? Ah, la espada viper. A ver. Venenosa, espada de acero. Ah, esta es de acero. Potencia de ataque de una bestia en menos 10. Hostia, pero tiene un montón de cosas. La viperina. Nivel 39. Espada de Dorian. ¿Qué me falta? Un cerebro de... Esto es un ahogado, ¿no? Cerebro de monstruo, componente de artesanía. Cerebro de monstruo. Hijo de puta, estaría guapísima poderme hacer, ¿eh? Papas que me tenía yo con este hierro, madre mía. Son espadas de acero. La viperina. La historia es que yo he tenido la viperina en la campaña original, pero no era tan buena. Pasa que esta es viperina venenosa. Yo tenía la viperina normal. Escoyatel, basura, escoyatel. Matabrujas, mierda, todo basura. La viperina es... Oh, esto es... Ah, guantaretes. Vale, pero ¿qué es? Armadura, equipo ligero, armadura... hostia. Es mucho mejor que lo que yo tengo esto, ¿eh? ¿Cuánto me cobras por hacerme esta mierda? Esta es mejor. Nivel 39. Guantes viperinos. Pierdo Igni, resistencia de daño por golpes. Ahí tengo Igni, Axia Arda, más resistencia a golpes. Esto es intermedio, ligero intermedio. Oye, pues. Pues, ¿sabes? Pues. No está mal esto, ¿eh? Viperinas. Estoy por hacerme estos guantes, tío. Crear objeto. ¿Pero cuánto cuesta crear este objeto? Precio 98. Muy bien. A ver, unos pantalones chachis que te cagas esto. Más 14. Más 18. Pero estos son intermedio. Mira, algo ligero por aquí. Esto es ligero. Bombachos de ofiro. Pantalones me da aumento a las señales. No me acuerdo qué pantalones llevo yo. Viperinos. Resistencia a perforación. Resistencia a envenenamiento. Resistencia a daño a monstruos. Resistencia a daño elemental. Que son 160 y pico. Me la voy a hacer, va. Me los voy a hacer. Y a las botas, lástima que no me voy a hacer las botas. ¿No te puedo comprar esto? Comprar. Vale, pues ya que estamos, tío, me hago el equipo completo viperino, ¿sabes? A tomar por culo. Y ya está, ¿sabes? Ahora luego sería toda una puta mierda y me habría gastado dinero tontamente, como siempre. Ya sabéis que yo soy un crack derrochando la pasta. Farewell. Ahora que te la pico un pez. Búsqueda del tesoro del equipo del gran maestro del lobo. No, pero esta no es la que vamos a hacer, chaval. Antes que nada. ¿Esto qué es? Búsqueda del tesoro, equipo del gran maestro de la Manticora. Vale. Búsqueda del tesoro, equipo del maestro de la Manticora. Explora las ruinas de la prisión de Boy. Encuentra los diagramas.
Tengo esto aquí. Sí, está todo más o menos en la misma zona. Vamos a ver. Pues mira, con la tontería lo hemos hecho, ¿sabes? Joder, Gerald, ¿estás, tío? Espérate, vamos a meditar una hora, tío. Que se recupere, ¿sabes? Eso es. Porque al pobre lo tengo reventado. Lo tengo reventado. ¿Qué es eso? Hija de puta. Una lana. Hija de puta. Vampiros, vale. Sangre negra, ¿dónde está? No, a lo mejor puedo hacerme algo nuevo, ¿no? Nada. Inventario. Y eran las granadas de lunares, ¿no? Puta, ven aquí, cabrona. Hostia, hostia, hija de puta. Joder, pero ¿por qué tienes puesto quiero Igni? Ahí quiero Igni, quiero Kiwin. ¿Dónde se ha ido? Pues ya me espero, ¿sabes? Leche. Leche, leche. Hija de puta. Uf, solo me queda una, tío. ¡A de puta! Ah, qué bien, qué bueno que es llegar. Puta de los cojones. La verdad es que la granadita. ¿Cómo era? ¿Alpas? ¿Ponía? ¿Ponía alpa? Eso no era. A ver, bestiario. A ver. Vampiros. Alpas. Vale, vale, esto no es lo mismo. Alpa. Parecía una lamia, pero no era una lamia. Fragmento de una conversación entre regidor de Falcone y un brujo. Las alpas son vampiros de apariencia similar a las lamias. Hay quienes las consideran fantasmas, lo cual sería adecuado dado que estos persiguen y atormentan a los hombres. Suelen adoptar el aspecto de una mujer, aunque también aparecen como animales. Merodean por las aldeas cercanas, atacan de noche y muestran mayor actividad con luna llena. La saliva de las alpas provocan sueño y cuando se aplica sobre alguien, alguien que ya está dormido puede generar pesadillas horribles. Se comenta que son la causa de las leyendas sobre hombres sanos que fueron a dormir y aparecieron a la mañana siguiente pálidos como la nieve y sin una gota de sangre en las venas. Anda, estas son las que promocionaron el mundillo de los vampiros, la moda de los vampiros. Vampiro, vampire, vampire.
Hijo de puta. A ver, hay que ver más por aquí. ¿Dónde está el desojo? El deso. Diario de un empleado. Ya me vieja, a ver. Diario de un empleado. Fragmento de un diario manchado de sangre y líquido café lo raquídeo. Joder, macho. Menudo vocablos que me usan, coño. Se curaba otro rutinario día cuando, cuando el empleado del erario Dulca empezar la mañana con un baguete de camembert, luego organizar algunos pergaminos y volver a casa al anochecer. Hoy, sin embargo, el orden normal de las cosas se ha alterado de forma drástica. He encontrado con una nota muy interesante en los archivos y, junto a ella, una llave. La llave es el hallazgo más importante porque, según lo que pude descifrar de los garabatos cubiertos de polvo de la nota, abre un cofre repleto de monedas de oro, pero estoy adelantándome a los acontecimientos. Mientras me dedicaba a la rutina de la orden de archivos, encontré un informe que señalaba los procedimientos para la reforma de la prisión de Bastoy. Órdenes directas del duque Henry Grass. Todos sabemos lo mal que salió ese experimento, pues las ruinas de aquella prisión siguen hoy, a día de hoy, ahuyentando a los potenciales turistas, con sus magullados esqueletos y la leyenda acerca de los espíritus aullantes de los guardias asesinados. Por lo que no sabía, pero lo que no sabía era que había un cofre escondido entre las ruinas abandonadas y que la llave que lo abre está delante de mis narices. Supuestamente, el cofre contenía coronas destinadas a la adquisición de libros y raciones de comida para los reclusos del Bastoy. Uno de los empleados que trabajaba aquí en aquella época cometió el pecado de omisión de enviar el cofre al alcaide sin la llave. Aunque quizás fuera mejor así, los reclusos empalaron al alcaide y desollaron a todos los guardias, lo que significa que esos degenerados también se habrían hecho con el cofre si el alcaide hubiera recibido la llave. Por lo tanto, sería posible que el cofre siguiera estando allí, sin abrir. El experimento de la prisión de Touch, que es por la zona. Tenemos dos misiones en la misma zona, tío. Vale. ¿Qué hay algo? ¿Qué es eso? Esto mierda. Vale, tengo esto. Saquear kit. Fórmula de tinte negro para armaduras. ¡Oh, oh, oh! Tengo una fórmula. Muy bueno. Orden de trabajo, diagrama. Los pantalones. Muy bien, tengo los diagramas. Experimento de la presión. Vale. Leer de la orden de trabajo. Orden de reorganización. Alcaide. Ya, es una gilipollez. Diagrama del capitán de la guardia ducal. O sea, diagrama de los pantalones del capitán. Vale. Hay muchos diagramas, ojos. Forma la transmutación del mutaje menor de azul. Vale. Guanteletes de caballero. Vamos a ver estos guanteletes de caballero. Son pesados, ¿no? Vale, espérate, tiene que haber secundarias. No es secundaria. Búsqueda de tesoros. Es esta. Vale, continuamos con esta, con la búsqueda de tesoro del maestro de la manticora. Es aquí, ¿no? Sí, seguimos aquí. Seguimos aquí, seguimos buscando. Hemos hecho dos misiones en una. Esto es una de las cosas que me da rabia del The Witcher, tío, porque es difícil luego, porque ahora luego ¿qué hago? Creo, cojo, lo corto, no lo corto, ¿qué hago? Mira, de ahí arriba. ¡Pero niño! Vamos, Geralt de Rivia. Hijo de tu padre, hijo de tu madre. Venga, eso es, muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos por aquí. Diagrama de espada de acero de mantícora. Oh, 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 oh. Vale, leer diario de prisionero. 30 de Birke de 1201. Mi compañero de celda, Merten, que durante tantos meses me ha mostrado. Se ha mostrado impasible, se ha burlado de mi fe en Leviota y ha alabado a las virtudes de la vida desenfrenada. Hoy se ha derrumbado por completo. Ha admitido que ha desperdiciado el don divino de su tiempo en los placeres de la carne y lo único que ha recibido a cambio ha sido cadenas e indignidad. He intentado levantarle el ánimo. Si no, levantarle el ánimo, mariconcete. Decirle que hay otra senda, que puede despojarse de sus antiguos hábitos y dedicar su vida a Leviota y sus enseñanzas. Por ahora, mis consejos han caído en saco roto, pero creo que algún día se convertirá y escuchará la verdad. Trozo ilegible. 17 de Lamas de 1202, o sea, ha pasado un año, como yo te dice. Me asombra cuán placentero es ahora conversar con Merten. Resulta difícil creer que antes ninguno soportaba la presencia del otro. Es un hombre transformado, metamorfoseado. Siento que ha aceptado de nuevo la senda. Devora con avidez todo lo que le cuento sobre Leviota y sus enseñanzas. Me deja extasiado. Me deja extasiado que, en esta fría, húmeda y oscura mazmorra, el profeta me ha enviado un pecador y he dado sentido a su vida. Mira, ha pasado otro año. 43 de Blaze del 2003. 1203, perdón. Se acabó. Manten ha cumplido su pena y ha abandonado los muros de esta maldita mazmorra. Las enseñanzas que he tratado de transmitirle durante este último año le han calado profundamente. Merten ha jurado partir en peregrinación para poder desprenderse de sus antiguas costumbres y abrir las puertas a una nueva vida. Tal y como le aconsejé, primero se dirigía a la cueva en la que Leviota recibió su iluminación, en las cuyas paredes grabó cuatro de sus grandes verdades. Espero que el aura de aquel lugar ayude a Merten, así como ha ayudado a muchos antes que a él, a alcanzar la purificación y a redoblar fuerzas para continuar su peregrinación hasta la siguiente estación, para la cual le advertí que fuera, el resto es ilegible. Notes in the journal suggest that straight out of prison, Merten went to the legendary cave. Leviota was supposed to have hunkered down there once. That's my next destination. Entiendo. Ajá, vale. Sí, queremos una cueva, ¿eh? Hay que ir a la cueva. ¿Y dónde? Encuentra los diagramas. Uno de seis, vale. Joder, qué manía. Dale el back, tío. ¿Quién es el puto back? Vale. Así no me sale. Mira, así me sale esto. Esto que es. Búsquete eso, equipo de gran maestro de Mantícora. Vale, encuentra los. Ve a la cueva donde estuve. Uno de seis. No sale reflejado, pero aquí sí. Y entenderá. ¡Oh! ¡Hostia, canto! Dios, Geralt, es que cobras por todas partes, ¿eh? Hijo mío, cobras por todas partes, de verdad, te lo juro. ¡Sardi! Come on, let's go. Vale, vamos para allá. Por ahí. Venga, va, que tú puedes. Ah, muy bien, acampo otra vez, ¿eh? ¿Cómo te va a tirar marcha, hija mía? Acampo otra vez. Ese pedazo caballo que viene de Bonanza. ¿Esto qué es? Ah, esto es una misión. Bueno, ya volveremos. Sabiendo que está aquí la misión, ya volveremos. Joder, macho. De verdad, Sardinita. Cago en tu puta madre. ¿Qué estás haciendo? ¡Drift! Madre, que parió el caballo de los cojones.
Vamos, ven, criatura. ¿Qué ha sido eso? ¿A una liebre? No, eso no, eso no ha sido una liebre ni de coña. Imposible que eso haya sido una liebre. Venga, tírale. Según esto es por aquí. No sé yo, esto no es muy confiable, ¿eh? ¿Dónde estábamos, tío? Esto es un campamento aquí. ¡Ah, una cervecería! ¡Oh, cerveza! ¿Eh? Qué loca la tía, ¿no? Ah, piérdete. Qué loca la cabrona. ¿Estamos muy lejos? Hostia, pues estamos a un patio que te cagas, ¿eh? Vamos a tirar el viaje rápido. Go, go.